Entrada del Parque Loma Amarilla, muy bonita. Amigos, mira, se ha perdido una gatita, su nombre es Kitty. Cualquier referencia a ese número, dirección, Ismael Vélez Flores, Surco, y tiene una recompensa de 200 soles, pero no lo pidan, solo denle la gatita y ya. Si consiguen la gatita, la recompensa es lo de menos. Lo importante es que la gatita esté con su dueño, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y pueden visitar mundoalexo.com. En este momento me encuentro en Loma Amarilla, un parque muy popular en Surco. Y aquí la gente viene más que nada a recrearse, a ejercitarse. Y hoy estoy de nuevo con mi amigo Roberto. Saludos, Roberto. Hola, ¿cómo estás? Que vamos a hacerle un pequeño video porque él se ha animado a hacer su canal de YouTube. Y entonces vamos a hacerle un pequeño video de presentación y todo eso. Y pues tenemos a Milo, que es ese perrito que está allá. Entonces, bueno, vamos a subir esta escalonata hasta lograr un lugar chévere. Arriba. Estoy un poquito fuera de forma, ¿eh? Porque subí esas escaleras, estoy un poquito fuera de forma. Porque subí esas escaleras y estoy un poquito cansadito. Sí, la mascarilla tampoco ayuda, ¿no? Qué lindo. Siempre me gusta. Bueno, amigos, acabamos de terminar de grabar el video para Roberto. Fue una aventura total, ¿no, Roberto? Sí, me quedó excelente. Y bueno, vamos a ver un poco cómo está este parque y qué tiene. En breve, no tengo mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacer un recorrido muy rápido por el Parque Loma Amarilla con Milo. Milo, ven ya, Milo, mira qué lindo. Me gusta. A Aide le encantan estos perritos. A todo el mundo, creo. Creo que llama la atención. Como podemos ver, hoy día hay un, no sé qué está pasando, pero hay muchas personas vestidas. No sé qué está pasando el día de hoy, pero como pueden ver detrás de mí, hay personas y por todos lados hay personas vestidas de blanco. Hoy es día domingo, seguro es alguna misa o algo y vienen saliendo de allí. No lo sé, pero realmente me sorprende la cantidad de personas que están vestidas de blanco. Hay chicos y hay chicas. Y también hay personas vestidas completamente de negro. No sé, no quiero curiosear, no sé si preguntar, no sé si irrumpiría, ¿no? En lo que sea que estén haciendo. Entonces me da como también estoy un poquito apuradito, entonces no quiero consultarles ni preguntarles qué están haciendo y por qué están vestidos de blanco. Pero si ustedes saben, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Por qué están vestidos de blanco? ¿Será por la misa? ¿Será que hay alguna especie de comunión o algo? No sé, pero son muy grandes para hacer la comunión, ¿no? Aquí hay una carretera como para trotar, así que se te prensen bien las pantorrillas, pero yo estoy en bajada porque soy flojo. Si estuviera trotando y si tuviera pantalón de trotar, tengo jean, quizás me tomaría el tiempo de correr acá, pero se ve bien empinada. Aquí estoy conmigo. El que sí está haciendo ejercicio es Milo. Míralo pues cómo corre, ¿eh? Míralo, míralo, va rápido. Eso, está apurado. Lo que sí, amigos, es que hay un sol bastante veraniego, ¿no? Bastante fuerte. Yo quiero que ustedes me digan en los comentarios también, y disculpe que pregunte tanto porque yo quiero saber, ¿no? ¿Qué les gusta más a ustedes? ¿El verano o el invierno de Lima, Perú? A Roberto, ¿qué te refieres? ¿El verano o el invierno? Yo me quedo con el verano. ¿Te quedas con el verano? Ah, yo no sé, yo estoy. O la primavera. También.
también. Yo creo que es que la primavera es como entre frío y calor. Claro. Yo creo que la primavera. Ahí respondan, verano, invierno o primavera. Hay gente que le va a gustar el verano porque van para la playa y van a ver las piernas ahí de las piernas. Yo lo sé. Este panorama, ¿no? Está bonito. Sí, tiene hasta de todo tipo de árboles, gente. Bien chévere, ¿no? La verdad es que este parque tiene vistas muy bonitas, como la que está detrás de mí. No sé si la logran ver, pero igual ahí la voy a colocar. Ahí la coloqué. Como pueden observar, hay una especie de mercadito de la municipalidad. Y aquí la gente, me imagino que puede comprar comidita más económica, ¿no? Comentando el amigo Roberto que al parecer incluso puede ser hasta más costoso porque tiene una propiedad muy interesante, que todos son cultivos orgánicos, o sea, no tienen, son orgánicos, o sea que el orgánico más saludable y todo esto se vende un poquito más elevado, sobre todo en la ciudad que no hay chacras, pues que no hay para sembrar y todo esto, ¿no? Está chévere. Justo sobre mí está el techito de madera, muy bonito. Y bueno, hay un elefante, como que no me recuerdo, ¿eh? Entrada del parque Loma Amarilla, muy bonita. Y aquí pueden guardar bicicletas. Amigos, no se puede acercar mucho porque tiene aquí una cerca, por eso no te acercas, porque tiene cerca, badum. Y acá está el elefante hecho de vegetación, ¿no? Son unos alambres por dentro y han hecho que crezca la enredadera ahí, muy bonita, está hermoso, tiene el ojo allí, mira, voy a acercar al ojo. Oh, ¿te imaginas que es? Pique el ojo, me asusta. Está buenazo. Otra cosa interesante está debajo de mis pies, que es que tiene un piso hecho de palo. Suscríbanse. Ah, sumero, todo esto es de tronco, un grandazo ya. Está el Milo. Buenazo para tomarme una foto. No sé, siempre me ha gustado la madera de fondo. Así que me voy a tomar una foto acá. La verdad que para venir a recrearse aquí con la familia está bastante chévere. Como pueden ver, hay un montón de gente con su familia paseando. Es un lugar bastante céntrico. Hay bastante luz, hay bastante aire. Está bien. Hay gente vendiendo sus heladitos, hay gente vendiendo sus cositas. O sea, no te va a faltar nada acá. Y supongo que también permitirán hacer picnic y cosas así, o no sé. Ya eso no lo sé. Creo que no sé. Habría que ver. Vamos a acercarnos un poco con la... Como se pueden ver, un montón de niños jugando. Al parecer hay una fiesta de cumpleaños o algo así. Pero está bastante bonito. Hay burbujas, hay de todo, ¿eh? Está, y los jardines. Todo está bonito, está muy bonito. Que se ubiquen también. Hay como un Oxxo en una esquina. Y ahí está la entrada al parque. O sea, no hay pérdida. Acá está el Oxxo. Y acá está el parque. Oxxo. Parque. Oxxo. Ya, me estoy jodiendo. Aquí detrás, como pueden ver, están las cosas que venden, las papas, las cosas, todo bonito.
Bueno amigos, como pudieron ver, el viento me ha jugado en contra y esta parte salía bastante molesto si la dejaba así. Así que voy a hablar un poco en voz en off. Como pueden ver aquí a mi derecha o a tu derecha, están los toldos de la Municipalidad de Santiago de Surco, en donde venden diferentes productos, más que nada frutas y todas estas cosas, hortalizas, pero también venden productos artesanales como dulces y otras cositas, mangos y hasta cositas para tu perrito. En esa parte vi unos manguitos que me llamaron la atención y por eso. Aquí están los dulces, cafés, aguacates, granos. Como pueden ver, hay un montón de cosas. Hasta snacks venden, ¿no? Entonces está bastante, bastante completo. A pesar de que se ve un poco vacío, hasta licores hay, imagínate, piscos y todo esto. Muy, muy, pero muy interesante cuestión de ir a ver pescado, demasiadas cosas, hasta carne venden, increíble, es un mercado completo. Estoy grabando, el video se va a tratar únicamente de eso, está la ragaza, un montón de comercios. Hay un montón de comercios pequeñitos para todo tipo de cosas, venden prendas para perros, venden hortalizas, frutas, pescado. De todo, huevo, carne, todo lo que busques en esos tolditos, ahí los puedes encontrar. Realmente interesante, Municipalidad Santiago de Surco, aquí frente al Parque Loma Amarilla. Así que si no sabes dónde hacer mercadito y vives en Surco, entonces no sales de tu casa, que está ahí mismo. Amigos, aquí estoy con Milo. Vamos a finiquitar este video. Espero que les haya gustado lo que vieron. Algún momento vendré con más tiempo con Valentina y con Aide a disfrutar mejor el parque. Y nada, hoy vine fue por cuestiones de chamba. Y nada, aproveché de hacer un videito corto. Espero que les haya gustado. Ya saben, se pueden suscribir. Aquí les dejo una hermosa bolita con mi cara para que se suscriban. Y de este lado un par de videos para que los miren. Les aconsejo que vean este de arriba. Este de abajo está bueno, pero este de arriba está mejor.